Amigos, bienvenidos a Puerto López. Hoy decidimos visitar el municipio de Puerto López. Este se encuentra ubicado a unas 4 horas de Bogotá, pasando por 4 peajes, donde en cada uno vas a pagar aproximadamente entre 10 mil y 12 mil pesos. Puerto López es un municipio colombiano que hace parte del departamento del Meta y es conocido nacionalmente como el ombligo de Colombia, ya que está geográficamente ubicado en todo el centro del territorio nacional. Listo, como no estamos tanto tiempo aquí en Puerto López, toca aprovechar lo que más se pueda. Vamos a almorzar y estoy sobre toda la vía, entonces espero me escuchen. Pero para almorzar me recomendaron una parte que se llama el malecón, donde es pescado. Pero mi recomendación es que vayan temprano porque ahorita son las 3 y es muy demorado como tal el servicio porque pues hay muchísima gente. Vamos a venir aquí donde dicen los boyacos, que dicen que es la mejor carne aquí de Puerto López, para probar. Vamos a probar y si podemos ir al malecón de pronto mañana les mostraré también cómo es el tema ahí para comer pescado. Entonces acompáñenme y vamos donde los boyacos, a ver qué tal. Hemos llegado a un punto que se llama Menegua, que es considerada la mitad de Colombia, el ombligo de Colombia prácticamente. Y este que ustedes ven a la parte de atrás es el obelisco. Les voy a mostrar un poquito más, pero recuerden el nombre, Menegua, el ombligo de Colombia. Cercano a este pueblo vamos a encontrar Altos de Menegua, el Parque de las Avestruces y diferentes puntos que les iré contando a medida que vamos haciendo el recorrido. En teoría este sería geográficamente el centro de Colombia, más o menos sería aquí. Estoy en el centro de Colombia. Si ustedes vienen aquí al ombligo de Colombia, miren, aparte de esta torre que van a encontrar el árbol de la vida, diferentes representaciones de aquí, de nuestro país. Pero miren, si ustedes salen y vuelven a ingresar por ese lado, van a encontrar este mirador. Vayan, disfrútenlo, ya les voy a compartir unas fotos muy bacanas que se pueden tomar allá, que pueden contemplar todo el llano colombiano. Ya les voy a mostrar. Quiero que disfruten esta vista del llano colombiano. Esto es Colombia. Es importante también contarles que toda esta zona que estamos visitando, tanto Puerto López como Menegua, es además uno de los más importantes puertos fluviales sobre el río Meta que tiene Colombia y está localizada a 86 kilómetros al este de Villavicencio, otro punto muy importante y muy turístico y pues preferido por muchas personas para visitar en Colombia. Debido a todo esto, la pesca es una actividad principal que tiene Puerto López, donde a cualquier punto que vayas vas a encontrar grandes ríos donde puedes practicar este deporte de la pesca. Hola amigos, muy buenos días. Hoy es el segundo día que estamos aquí en Puerto López. Ayer estuvimos pues recorriendo todo lo que es el ombligo de Colombia, Menegua, y también pues recorriendo diferentes calles de Puerto López. Algo importante, espere que pase el carro.
algo que ustedes tienen que tener en cuenta también es el momento de el hotel que van a escoger, hacia dónde, qué tan cerca está la ciudad, o bueno, al pueblo, porque nosotros escogimos uno por fuera, muy cerca al pueblo, y por eso no se escucha ruido, no se escucha absolutamente nada. Entonces es un buen punto para tener en cuenta. Hoy vamos a conocer, si el tiempo nos da, un parque que se llama Parque Avestruces. También está Altos de Menegua, que no sé cómo funciona eso. Y el siguiente es Parque Agroindustrial, creo. Agroindustrial, creo que se llama así. Según mapa, queda muy cerca acá para que podamos comenzar a conocerlo. Pero son esos tres puntos. Ya durante el video les daré más datos para que tengan en cuenta si quieren recorrer Puerto López de noche, si quieren dónde comer. Ahí les iré contando a medida que les voy mostrando como imágenes del recorrido que estamos haciendo. Así que bienvenidos nuevamente a Puerto López y comenzamos el segundo día. Listo, muchachos, resulta que llegamos a un punto que se llama, pero lo pongo mejor acá, ahí me escucha mejor, ¿sí? Llegamos a un punto que se llama el Parque de las Avestruces. Ya sabrán de qué vamos a encontrar. Pero entonces yo ya había estado, por ejemplo, en el eje cafetero mirando las avestruces, pero no algo enfocado en estas aves. Y me van a mostrar como información sobre las avestruces, alimentarlas de una manera pues responsable, saber qué son estos animales. Los huevos son gigantes y se los quiero compartir en este video para que sepan muy bien que si van a Puerto López, a la salida, más o menos a media hora, van a encontrar el parque de avestruces. La entrada está en 15.000, normal para alimentarlos, y 20.000 si ustedes quieren tener un poquito más de interacción. Pero lo pueden preguntar cuando estén en la entrada para que lo tengan en cuenta. Entonces, bienvenidos al parque de las avestruces y vamos a ver qué encontramos. Se le puede imponer encima y no le va a pasar absolutamente nada. En caso de que el huevo se deje caer, el impacto sí lo va a romper. ¿Cuánto pesa? 1400 a 1800. Pues, ya el papito está abriendo acá. La manera de abrir un huevo es con la punta de un cuchillo, con una broca, se le hace un orificio de esta manera, se saca un palo de pincho, se revuelve y se da para el consumo. Alcanza de 10 a 12 personas su perica y equivale a 24 huevos de la gallina. 10 a 12 personas, ok. Bueno, esa es una incubadora, ellos pasan acá un proceso de 42 días, 39 acá, máximo de 2 a 3 días en otra incubadora para que el pollo lo puedan hacer. Porque normalmente no pueden nacer donde están ubicadas actualmente porque ellas provienen de África. África es muy caliente, acá tiende a ser un poco el terreno más húmedo y hace que el pollo no nazca. Bueno, datos que aprendí del avestruz. Esta es un ave que no vuela, sino que es corredora. Se encuentra principalmente en África y es la más grande y la más pesada de las aves que aún existen. Puede alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar unos 180 kilogramos. Y en el parque que estamos actualmente, encontramos una de 3 metros. Estas aves cuando nacen miden alrededor de 25 o 30 centímetros de altura y pesan unos 900 gramos. Durante el primer año de vida, los polluelos crecen aproximadamente 25 centímetros al mes. La manera de poderlos diferenciar es que a través de su plumaje, los machos son negros y las hembras son grises. Nombre, y en este caso el de allá se llama Fidel. Para poder alimentar, por favor, me prestas tu cosita.
Otro dato que me pareció bien curioso es que el huevo de un avestruz puede soportar el peso de un humano. Esto porque las avestruces son tan pesadas, los huevos deben soportar ese peso. Y ya como lo vieron anteriormente, la manera de poderlos incubar tiene que ser de una forma específica, ya que las temperaturas en África son mucho mayores a las que estamos actualmente. Ellos están corriendo 72 kilómetros por hora y pueden ver a 32 kilómetros sin ningún problema. Para su defensa, estirar una patada hacia adelante que equivale 10 veces más potencia que la de un caballo. Acá también podemos alimentar. Cuando hablamos de comida en Puerto López, tienen una amplia variedad para saber qué les gusta y dónde quieren probar. Pero no se pueden ir sin probar una buena carne a la llanera, donde encontramos mamona, encontramos diferentes tipos de platos y adicional un buen filete de pescado como el amarillo, como el dorado, como la mojarra de río. Todos estos los van a encontrar en diferentes puntos para que puedan disfrutar de una buena comida. Listo, amigos, terminamos aquí la visita a Puerto López. No sé si me están escuchando bien, venga, me acerco más. Ya terminamos aquí la visita de Puerto López. En serio que es muy chévere, el calor es sabroso. Y estuvimos aquí 2 días, un poco más de 2 días. Entonces, si vienen, tienen el parque de avestruces, tienen Altos de Menegua para que visiten el ombligo. Para que visiten el ombligo de Colombia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí les mostré diferentes partes. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Igual, si tienen alguna duda, me lo comentan en la parte de abajo para que yo esté pendiente y les pueda colaborar si deciden visitar este punto. Así que, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias. No escucho un carajo. Espere que no escucha nada. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que nos vemos en otro punto, en otra aventura, y nos vemos en el próximo video.